Había una vez una pequeña cerillera. Era muy pobre. Y pasaba mucho frío. Una noche hacía tanto frío que ella encendió una cerilla para calentarse. Encendió una cerilla a pesar de que sus malvados hermanos la estaban esperando. Cuando encendió la cerilla, ella vio ¿hijo? ¿Hijo? Hijo, ¿no le darás la bienvenida a tu hermana? Ahora que vuelvo a ver a mis hijos reunidos, puedo morir en paz. Ven. Ven aquí, pequeña. Mira quién está aquí para darte la bienvenida. Jeram te ha explicado todo, ¿verdad? Sé que es difícil creerlo, Genjo, pero aquí está nuestra Hande. Es tan raro verte frente a mí después de tantos años. Yo no lo puedo describir. Solo puedo experimentarlo. Tienes toda la razón, hijo. Es una felicidad tan grande. Vamos, cariño. Recuerda, este es el señor Nadir. Es el padre de Genjo. Bienvenida, Hande. Mi querida Mine. Mira, cariño. Mira quién está aquí. Es tu tía Hande. Dale un abrazo, ve. Ella es un poco tímida. Soy Jeram, la esposa de Serkan. No nos hemos conocido, pero de todos modos no te habrías acordado de mí. Vamos, cariño. Estás demasiado cansada ahora. Subamos y descansemos un poco hasta la hora de cenar. ¿Verdad, mi querida Hande? Bien. Tal vez hubieras querido cenar con la familia más cercana. Pero ellos son también parte de la familia. El señor Nadir nos apoyó luego de la muerte de tu padre. Él te considera una hija. También creciste junto a Genjo. Por eso están tan encantados de que hayas venido. Me pregunto si recuerdas tu habitación. Vamos, cariño. ¿Por qué no entras?
se encuentra igual que como la dejaste. No he cambiado nada. Habría significado aceptar que nunca volverías. Pero nunca lo acepté. ¿Cómo puede una madre aceptar algo semejante? Estás muy bonita aquí. Es una fotografía 6 meses antes de que desaparecieras. Es la última foto tuya que tenemos. Entonces, ella sí cambió, ¿verdad? Sí. Tiene esa mirada diferente. Como si ella no estuviera aquí, sino muy lejos. Es común, por supuesto. Lo es, quién sabe por lo que ha atravesado. Ella no recuerda nada. No, ella solo recuerda a Serkan y a Zule. ¿No crees que es extraño que solo los recuerde a ustedes? ¿Cómo es posible? ¿No te llama la atención? Cuando a uno le hace falta a alguien, sabe el valor que tiene. Dices, me gustaría tener más fotografías de ella. Para poder deleitar mis ojos. ¿Sabes? ¿Sabes cuál es la parte más difícil de esto? Tenía miedo de olvidar tu aroma. Olía así de rápido el interior de tu closet y lo cerraba. Tenía tanto miedo de que tu aroma desapareciera. Pero ya no necesito nada de esto. Tú estás aquí ahora, por lo que nada de eso volverá a ser necesario. Te trenzo el cabello, como solíamos hacer. ¿Te gustaba que te trenzara el cabello? ¿Debería? Entonces, botaremos tu ropa vieja. Usarás la ropa de Jeram hasta que te compremos nueva. La ropa de Jeram te quedará bien. Compraremos lo que tú quieras. Desharemos del olor de ese lugar maligno. Con el tiempo eliminaremos los rastros restantes. No te preocupes por eso. Mi querida Jeram, tomé algunas prendas tuyas sin preguntarte. Lo noté. Buen trabajo, madre. Gracias. ¿Estás lista para tu nueva vida, Hande? Ese bastardo de Kadir
¿Sabe a dónde se dirige, padre? ¿Qué diablos pasaría si lo supiera? ¿Qué diablos pasaría? ¡Ella fue a la tierra, hijo de perra! ¿Dónde diablos está ella? ¿Sabes dónde está ella? ¿Crees que ella escapó de aquí? ¿Te sientes aliviada? Pero no asumas que ella huirá de mí. Juro que la encontraré y juro que la atraparé. Esa doctora que la ayudó murió. Y también encontraré y mataré a ese bastardo llamado Kadir. ¡Los mataré! ¡Los mataré! ¡Los mataré! ¡Los mataré! Gracias. Querida, ¿no vas a comer tu brócoli? Bueno, no me apetece. Termina tu comida. Vamos. ¿Mine? ¿Sabías que a tu tía tampoco le apetecía el brócoli a tu edad? Y ella no era tan educada como tú. Nuestro padre solía regañarnos por su mala conducta. ¿Qué? ¿De veras? ¿De veras? ¿Y sabes lo que hizo una vez? Trepó el árbol del jardín. Por supuesto que luego tuvo miedo. Entonces, trepé ese árbol para salvarla, pero yo también tenía miedo. Pero no podíamos decirle a nadie, porque si no, nos iban a regañar. ¿Cómo lograste bajar? No lo logramos. La rama del árbol se rompió y ambos caímos. Los trozos del árbol nos dañaron las muñecas. Mira, tengo la cicatriz. Hande, ¿todavía la tienes? ¿Acaso creíste que podrías seguir engañándome? ¿Tienes idea de lo que podría hacerle a alguien que actúa a mis espaldas? No, nunca. Hermano Yusuf, ¿cómo podría ir yo a tus espaldas? No lo harías, ¿verdad? No, hermano. Entonces, ¿por qué no tengo el collar que robaste para mí? Hermano Yusuf, no sabes lo que me ocurrió, hermano. ¡Deja de mentirme! ¡Cierra la boca! Hermano, te lo pregunto por última vez. ¿Dónde está el collar? ¿El collar? El collar está en Turquía. ¿En Turquía? Sí. Hermano, están muy buenas manos en Turquía. Oye, hermano Yusuf, dame 2 días. Te devolveré el collar en 2 días, lo prometo. Dispárame luego de eso si quieres. Te devolveré el collar en 2 días. Dame solo 2 días. Hacía mucho tiempo que no veía a Genjo tan feliz. Todos están muy felices de que estés aquí. Mi niña. Estoy al tanto de todo. Estás asustada. Crees que no perteneces aquí. Crees que no perteneces a nosotros. Pero ahora estás aquí y todo será genial. Ah, Mine, aún no te has dormido. Ven aquí. Ella siente curiosidad por ti. No debes dudar. Ella es tu tía Hande. No volverás a marcharte, ¿verdad, tía? No digas eso, cariño. Por supuesto que no lo hará. Pero estabas tan
triste, abuela. Llorabas todo el tiempo. Si ella vuelve a partir, te afectará mucho. No, ella no partirá, ¿verdad? Ella no lo hará. No te preocupes, ella permanecerá con nosotros. Así será. Mira, tu tía está muy cansada. ¿De acuerdo? Y ya pasó tu hora de dormir. Buenas noches, cariño. Buenas noches, tía. Buenas noches. Hijo. ¿Qué sucede? Eres tú quien debería responder esta pregunta, madre. ¿Qué sucede? ¿Por qué invitas a una extraña a nuestra casa y finges que es Hande? ¿Una extraña? Madre, deja de jugar. Aquí solo estamos tú y yo, y ambos sabemos que ella no es Hande, así que basta. ¿Qué estoy haciendo? Estoy engañando a todos. Te dije que no fueras allí. ¿Y qué hiciste? La tomaste y la trajiste aquí. Complicas todo cuando las cosas vuelven como estaban. Invitas a Genjo y a los demás aquí y haces una escena frente a todos. ¿Qué diablos pensabas? ¡Ella no es tu hija! ¡Ella no lo es! Ella es una extraña. ¿Eh? ¿Quién es esta muchacha? ¿Cuál es su motivo? No sabemos nada, pero sigues llamándola tu hija. ¿Por qué haces esto, madre? ¿Mm? ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Dime! ¡Háblame! Porque no puedo soportarlo. ¡No puedo! Soy una madre. Una madre. ¿Tienes idea cuánto me duele el corazón? ¿Tienes idea? Que cada mañana me alivio por un segundo pensando que todo fue una pesadilla, pero luego me destruye cuando recuerdo que no lo fue. ¿Cómo puedes saber que aunque no es ella, cada vez que hay una noticia todavía tengo una esperanza? Estoy agotada. No resisto más. No quiero vivir más. ¿Cuántas veces intenté quitarme la vida, pero no pude? Esta vida se ha vuelto una maldición. Ni siquiera puedo morir. Es como si Dios dijera, vivirás con esa conciencia culpable y pagarás lo que te corresponde. Estoy tan cansada. No resisto más, no. No puedo más. No puedo. No puedo. Thank you.
No se ha podido localizar a la persona a la que ha llamado en este momento. Por favor, inténtelo más tarde. ¿Entonces todo está bien cuando traes a alguien más a la habitación? ¿Mm? ¿Se alivia tu dolor? ¿Es por eso que la has traído aquí tan apresuradamente? ¿Qué más podía hacer? Tuve que ir. Si no hubiera ido, me habrían preguntado por qué no fui. Iba a ir allí y decir, no es ella. Pero es que se parecía tanto a ella que no pude hacerlo. Bueno, tú también habrías dicho que era ella. Su actitud, su mirada, su postura tímida, su rostro, su boca y sus ojos se parecían mucho a Hande. Ella era mi hija, que imaginé en mi mente durante años para no poder olvidarla. Serkan, ella era mi hija. Solo quería recuperarla. La quería de vuelta conmigo. Tal vez ella realmente ha regresado. Mi Hande, quizás, tal vez se ha regresado. Madre, por favor, ya no digas tonterías, madre. Ya. ¿Por qué no? Ah, ¿por qué no si todo este dolor se aliviará? Ella me dijo, madre, soy Hande y yo la llamé mi hija. ¿Por qué no la llamas tu hermana? Deseo que se callen todas esas personas que investigaron lo que le pasó a Hande. No quiero seguir viviendo con el corazón en las manos. Deseo que se alivie ese dolor. Por favor. Hola. Será. ¿Eres tú? ¿Mamá? Cariño. Gracias a Dios. Estoy bien, cariño. Yo estoy bien. No te preocupes por mí. ¿Cómo te encuentras tú? Madre, me puse en una mala situación. No te ocurrió nada malo, ¿verdad? Hice algo muy malo. Engañé a una familia. Toma el lugar de su hija. Que está perdida, mamá. Creen que soy ella. Pero ya no puedo hacer esto. No puedo continuar con esta mentira, mamá. Puedo seguir engañándolos. Mamá, realmente me siento mal por toda esta situación. No puedo seguir engañándolos. Será. Me lo prometiste, cariño. Ibas a vivir en mi corazón. Ibas a florecer en mi corazón. Pero mamá... Será, escúchame, cariño. Tu hermano y tu padre están muy enfadados. ¿Recuerdas a esa doctora que te ayudó? La pobre mujer murió. ¡Quítate! ¡Será! 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 Era ella, ¿verdad, madre? ¿Era Será? ¡Madre! ¿Acaso ha llamado Será? Thank you.
me vaya a dormir. Buenas noches, hermana. Juro que no lo sé. Era un número equivocado. Te ordeno que te calles. ¡Cállate la boca! Voy a encontrar a la perra de tu hija y voy a alimentar a los perros con ella frente a ti. ¿Lo entiendes? Haré que los malditos perros se la devoren por completo y... ¡Ahora di algo! ¡Cena! ¡Hablo alto, perra! ¡Te encontraré! ¿Me oyes? ¿Puedes oírme? ¿Cómo sabes que está en Turquía? La pregunta es, ¿dónde más podría estar? Ese bastardo llamado Kadir tampoco aparece por ningún lado. Apuesto a que él fue allí primero y su amante lo siguió. Ismael, por favor deja eso, ¿ah? Considera ser muerta. De todos modos, Turquía es un país muy grande. No puedes encontrarla. Nosotros no la hallaremos. Tú lo vas a hacer. ¿Yo? Aparecerás en la televisión y dirás que no puedes hallar a tu hija desaparecida. Todos ayudarán a una miserable y sufriente madre. No puedo hacerlo. No puedo. ¿Por qué estás vistiendo de esta manera? Debo decirte algo. ¿Hande? ¿Cómo estás? Soy Elif. Cariño, la señora Elif es periodista. Va a escribir una noticia sobre tu regreso. Encantada. Siempre tuvimos curiosidad por conocer tu historia. Y ahora tengo el privilegio de escribir esta fantástica noticia. Estoy agradecida. Quiero decir, por supuesto que me gustaría que informaras el regreso de mi hija como noticia. Pero no con ese atuendo. Discúlpenos mientras se lo cambiamos. Vamos, cariño. Thank you.
rojo le sienta muy bien, ¿verdad? Deberíamos recorrer el jardín. No debes estar nerviosa, cariño. Es solo una fotografía. ¿Podríamos ir por allí? Ah, muy lindo. Vamos. Esperen un momento. ¿Qué tal si hacemos una fotografía familiar? Qué buena idea, querida Liz. Vamos, vamos juntos. Vamos cerca. Madre, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Estoy celebrando el regreso de Hande. ¿Te importa? Vamos. ¿Serkan? Vamos, mi querido. No le gusta que le tomen fotografías. Ve y párate junto a Yeram. Estamos listos. Solo un minuto. ¿Aquí vamos? Sí. Muy lindo. ¿Qué estás haciendo con esa gente? ¿Cuándo se publicará, querida Liz? Intentaremos llegar al fin de semana, señora Zule. Bien, te acompaño a la puerta. Vamos. Adiós. ¿Qué le ibas a decir a mi madre? Dijiste que contarías algo. ¿No vas a hablar? ¿Realmente no recuerdas nada? Hande, cariño. Mira quién está aquí. Él te llevará a algunos lugares. Sí, me gustaría mostrarte algunos lugares. Claro, si tú quieres. Por supuesto que sí, ¿por qué no? Y ella tomará un poco de aire. ¿Verdad, cariño? Genjo, cuida de ella. No te preocupes por ella. Hola. Dime qué tienes. Hallamos la casa con el número que nos diste. Pero nadie responde a la puerta. Los vecinos dijeron que se fueron por la mañana. Pero nadie sabe a dónde fueron. Ah. ¿Qué pasa con Sera? Tuvieron una hija llamada Sera, pero ella murió. ¿Ella murió? ¿Se han ido los periodistas? Sí, se han ido. Tomaré té. ¿Quieres un poco? ¿Té? Tengo mucho que hacer. Ahora que la señorita Hande está aquí, la señora Zule seguirá diciendo: hagamos esto para Hande, hagamos esto para Hande. No te preocupes, Sidika. La señorita no está. ¿No está en casa? El señor Genjo la llevó a pasear. Y la señora Azul está arriba. Bueno, el señor Genjo es un joven tan fiel. Desde que comencé a trabajar aquí, él nunca ha dejado de visitar esta casa. Siempre ha cuidado de la señora Azul y el señor Serkan. Es natural, ya que antes eran muy cercanos. Hermana, el señor Nadir, el padre de Genjo, ¿era amigo de la señora Zule o se conocieron cuando comenzó a trabajar con el señor Serkan? Era amigo del difunto marido de la señora Zule. Cuando su negocio se arruinó, tomó a la familia bajo su protección. Bien hecho. Si me preguntas, conociendo aunque sea un poco la señora Zule, ¿ella querrá que el señor Genjo y la señora Hande estén juntos? Deja de decir tonterías, niña. ¿Por qué dices eso?
¿Crees que dejaría a su hija recién llegada con alguien a quien apenas conoce? Ella confía en él. ¿Y dónde encontrará a un mejor hombre? Es muy guapo, amable y considerado. Y tiene una fortuna heredada. Si quieres, puedo hablar con la señora Zule y acércate una a ti con el señor Genjo. Vamos, métete en tus propios asuntos, niña. ¿Por qué vinimos aquí? Espera hasta que lo veas. Ven. ¿Qué es este lugar? Ven ahora, vamos. Ven aquí. Sígueme ahora. Bien, vamos ahora, no tengas miedo. Este era nuestro lugar secreto. Lo intenté, pero no pude comprarlo. Creo que los herederos no logran llegar a un acuerdo. Se está destruyendo. ¿Te recuerda algo? De acuerdo, vamos. Bien. Bien, Tassim te traerá el collar ahora. Me gustaría que me informaras más tarde. Gracias. Gracias a Dios. Tenlo listo. Por supuesto, pero ¿qué está pasando, señor Serkan? Mi madre está equivocada, Kasim. La niña que trajo a casa es una estafadora. ¿Por qué está haciendo algo así? Ya veremos. ¿Qué pasará con ese artículo del periódico? Me haré cargo de ello, no te preocupes. Kasim, guarda silencio sobre esto por ahora. Me haré cargo de ello. Aquí lo tienes.
Mira, todavía está aquí. Lo hicimos juntos. Y ese día... prometimos que siempre estaríamos juntos. ¿Quién está ahí? Soy Genjo Yaman, el abogado. ¿Abogado? Estamos aquí por una buena causa. ¿Una buena causa? ¿Qué hacen ustedes aquí? Bueno, oye, te lo explicaré. Hemos venido aquí para... ya sabes... ¡corre! ¿Qué hacen aquí? ¿Cuál es esa causa? Dios mío. Estabas asustada, pero ahora estás sonriendo. Y tienes una sonrisa preciosa, como siempre. Yo... Shh. Está bien. Tú ahora no recuerdas nada, ya lo sé. Te ayudaré. Te ayudaré a recordar. Ok, ahora hay otro lugar al que quiero llevarte. ¿Lista para eso? No lo estoy. Quiero ir a casa, por favor. Por favor. Está bien. Como tú quieras. Entonces iremos allí en otro momento, ¿de acuerdo? Destrozada. Nosotros también. Tenemos miedo de que le haya ocurrido algo malo. Esta es nuestra última oportunidad. No sabemos qué más hacer. Mire, hemos venido hasta aquí desde Alemania. Ayúdennos a encontrar a nuestra hija. Señora, por favor. ¿Tiene una fotografía de su hija? La tengo. Complete estos formularios y anote allí sus números de contacto. Oh, muy bien. Mi teléfono siempre está encendido, así que pueden llamarme en cualquier momento. De acuerdo. Ahora nos vamos de aquí, cariño. Nos registraremos en un hotel cercano para que podamos regresar de inmediato cuando nos llames, ¿de acuerdo? Ok, por favor, complételos.
creí que recordarías algo, pero supongo que me apresuré un poco. No imaginé lo difícil que podría haber sido para ti. Lo siento. Está bien. ¿Estás molesta? ¿No estás molesta conmigo? ¿No te preguntas por qué diablos solías verme en el pasado? Entonces, ¿todavía tengo una oportunidad de hacer que me ames? ¿Viste algo? Jande, ¿estás bien? Oh, estoy bien. Estoy muy bien. Sí. ¿Qué es lo que estás mirando? Nada, ¿sabes qué? ¿Puedo entrar a la casa? Solo necesito descansar un poco. Estoy muy agotada. De acuerdo. Señora Azul, la señorita Kant está aquí. Cera. ¿Ande? Bienvenida, querida. ¿Cómo te encuentras? Acabas de irte. ¿Por qué has vuelto tan temprano? ¿Porque puedo ir a mi habitación? Por supuesto. ¿Has visto su rostro? Kenjo, querido, ocurre algo. Han vuelto temprano. No, tía Sule, ningún problema. Creo que Hande no se sentía bien y dijo que regresáramos, por eso llegamos temprano. Muy bien, cariño, gracias. De nada, hasta pronto. Está vivo. Está vivo. Kadir está vivo. ¿Estás bien, cariño? No pasó nada malo con Genjo, ¿verdad? No, estoy bien. Tenía mucho miedo. No, estoy bien. Solo quería llegar temprano a casa. Eso es todo. Estoy bien, de verdad. Solo cansada. Bien. Estoy bien. ¿Mucho trabajo otra vez? No me digas. Pensé que tomaríamos un café juntas. Siéntate, envío este correo y nos vamos. ¿Cómo va todo? Todo muy atareado, como siempre. ¿Tantas personas hay en este país que desaparecen? Sí, muchas personas vienen aquí todos los días en busca de su hijo o su cónyuge. Ella está desaparecida. Uh-huh. Su familia vino de Alemania. Creen que ella se escapó y vino aquí. Su madre está destrozada. Me voy de aquí.
Perdóneme por mentirle. La engañé. No soy Hande. Estoy muy avergonzada por lo que hice. Pero no tenía otra opción. Aún así, no debería haberlo hecho. Cedí a la tentación. Perdóneme por mentirle y tomar la identidad de su hija. Tuve que hacerlo. Espero que usted y su hija realmente se encuentren algún día. Perdóneme por haberle dado esperanzas. ¿Hola? ¿Elif? ¿La periodista? De acuerdo, ya entiendo. Kadir, me hiciste mucha falta. Estás vivo. Estoy vivo. Me siento como un millón de dólares. Creí que estabas muerto. Estoy aquí contigo, ¿ok?
cariño, estoy aquí. Estoy aquí contigo. ¿Estás aquí? ¿Cómo me encontraste? ¿Qué estás en esta casa? ¿Quiénes son? ¿Eh? Vamos. Vamos, pero ¿no me lo dirás? Estás vivo. No quiero hablar de nada más. Salgamos de aquí, ¿sí? Vamos, el automóvil está allí. Aún tienes el collar, ¿verdad? Ande. Cariño. Ande. Ande. Dije, vamos, ¿me escuchas? Ok, Sera, pero no podemos irnos sin el collar. ¿Sabes por lo que he pasado? ¿Sabes todo lo que sucedió cuando no estabas? No lo sabes. No sabes. ¿Tienes alguna idea de cómo llegué hasta aquí? ¿Tienes alguna idea de lo que me pasó? No sabes nada. Ese collar vale más que mi vida. Si no lo recupero, me matarán. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Ya lo entiendo. Viniste por el collar, no por mí. Sera, no vine por el collar. Dije, abrázame una vez y seré muy feliz. Y te fuiste por dinero. Dije... sé mi esposo. Y sé el padre de mis hijos, por favor. Pero... solo vienes por esto. Sera. Sera, detente, Sera. Por favor, Sera. Eres por el amor de Dios. Kadir, ya no me sigas. Sera. Dios debería condenarme por amarte, Kadir. ¿Qué ocurre? Ande se ha ido. Ande se ha ido. ¿Qué voy a hacer ahora? Ande, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Tranquila, no te preocupes. Cálmate. Vamos a encontrarla. Por favor. Por favor, cálmate. Tranquila ya. Cálmate, madre. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Dónde vas? Sera. Me voy de aquí. Sera, ¿dónde está el collar? Allí. Sera, necesito ese collar. Lo necesito. Tienes que ir por ese collar. Por favor. Ve a buscarlo tú mismo. No volveré allí. ¿Entendiste? ¿No te importa en absoluto? Te digo que me matará. ¿Eso realmente no te importa? Bueno, entonces deja que Kadir se muera. Déjame morir y ya. Yo sé que todavía me amas. No sé, te amo. Sé que aún me amas. No te amo, sé que yo aún te me amaba, amas. Pero ya no lo tú hago. Me amas. No te tú amo, me amas. ¿Entiendes? Tú me amas. No te amo, tú me ya amas. No lo hago. Maldita sea, sí te amo, sí lo hago. Te amo, pero no estás haciendo nada por mí. Entiéndelo, Kadir. Por favor, entiéndelo. ¿Por qué no entiendes, Sera? ¿Eh? Utilicé el collar como excusa para llegar a ti. ¿Por qué no lo entiendes? Esos hombres me matarán. Sera,
Déjame recuperar el collar y todo será como deseamos. Te lo prometo, cariño. No lo prometas. ¿Por qué? No hagas promesas que no vas a cumplir. Por el amor de Dios, no hagas esto, Sera. Por el amor de Dios. ¿Crees que te pediría el collar y te pondría en una situación difícil si no fuera necesario? ¿Lo haría si no tuviera opción? Ok, si quieres que Kadir muera, deja que Kadir caiga muerto. Y se acabó. ¡Que muera Kadir! No iré allí. No entraré allí. Sera, por el amor de Dios, entiende, necesito recuperar ese collar. Me patearán el trasero, niña. ¿No lo entiendes? Por el amor de Dios, te prometo que todo estará bien. Lo prometo. Necesito recuperar ese collar. Lo necesito. No puedo volver sin él. Llamamos a la policía. Ve a la habitación, Jerome. Está bien. Pero tu madre. ¿Dónde está esta muchacha? ¿Dónde está ella, hijo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Jande? De mi niña, ¿dónde fuiste? No lo hiciste. Aquí estás. Tenía tanto miedo de que me dejes otra vez. ¿Dónde estabas? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿Dónde? Necesitaba un poco de aire. ¿Lo ves? Estábamos preocupados por nada. Necesitaba un poco de aire. Mi niña. Señor Ismail, soy Elif Ozturk. Bienvenida, señora Elif. Tome asiento. Ande. Mi querida Jande, me has asustado mucho. No saldrás sin avisarme primero, ¿de acuerdo? No puedo soportarlo de nuevo. Ve a descansar ahora, ¿de acuerdo? No me dejes otra vez. Dulces sueños, cariño. Buenas noches. Mi abuela lloró.
¿No se supone que deberías estar en la cama ahora? Bueno, tenía miedo. ¿Conoces el cuento de la pequeña cerillera? ¿Quieres que te lo cuente? Hacerlo, niña. Tuve que hacerlo. Ella se durmió aquí. ¿Papá? Me quedé dormida aquí. Tía, ¿por qué no me cargaste a mi habitación? Necesito dormir en mi cama. Iré a mi habitación de inmediato. El humano es una criatura tan extraña. No importa la edad que tenga, cree que puede engañar a quien sea. Cree que puede salirse con la suya mintiendo, ¿no? Ella no mintió. Quería que durmiera aquí conmigo. La tía no puede prescindir de su sobrina.
¿Por qué no quieres estar lejos de ella ni siquiera de noche? Anoche estaba asustada. Pero ella no es la única. Nuestra madre también lo está. ¿Puedo pedirte un favor, hermana? Nunca más la asustes. De acuerdo. Querido. Se supone que debías cuidarla, pero ni siquiera puedes hacerlo. ¿Qué has hecho esta vez? ¿Qué hiciste? Ya está en el cajón. Significa que ella no salió para eso. ¿Cómo podría quedarse con un collar tan valioso? Es tu trabajo encontrarlo. Dios mío, todo mi cuerpo está dolorido. Me estoy congelando. Me estoy congelando. Segra, ¿qué haces todavía en esta casa? ¿Qué demonios haces? Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien anoche? Mira, hace buen tiempo afuera. ¿Qué tal si disfrutamos de este buen clima? Salgamos. Pasemos un lindo día juntas, como madre e hija. ¿Te gustaría? ¿Quieres ir? Como desee. Yo digo que vayamos de compras primero. Vamos a armarte un closet y luego podemos ir donde nos apetezca. ¿Ah? Quiero mostrarte y contarte sobre cada lugar. Los visitaremos de nuevo. Tal vez no lo recuerdes cuando los conozcas. Volverás a ser mi jande. Me volverás a llamar madre. Y todo será igual que antes. Vamos, prepárate. Desayunaremos afuera, ¿de acuerdo? De acuerdo, cariño. Vamos. Estoy esperando. Nos vemos.
comerás esto, ¿de acuerdo? Te atiborrarás de lo que te ponga delante sin quejarte hasta que encontremos a tu perra, hija. Luego de eso, escúchame bien, puedes morirte de hambre si eso es lo que quieres. Te mantendrás saludable hasta hallarla. Luego no me importa. Vamos, cómetelo. Come, come. ¡Come! Ahí tienes. Eso es. Me das asco. ¿Notas que las cosas resultan como te dije? Los periodistas dan vueltas como buitres. Así parece, padre. Encontraremos a esa maldita muchacha pronto, muy pronto. Eso te lo aseguro. Ahora come, te lo ordeno. ¡Come! Digo que tal vez haya encontrado la historia de mi vida. Sí, claro, te lo diré. Déjame resolverlo primero. Lo leerás en los periódicos como todos. Cariño. Podemos ir allí. Luego echaremos un vistazo allí. ¿Ves esa tienda de allá? Allí encontraremos todo. Aquí. ¿Qué tipo de zapatos te agradan? ¿Estilo botas o tacones altos? Ya me dirás todo lo que quieras. Amor, compraremos todo lo que quieras desde aquí. Hande, ¿de acuerdo? Muy bien. Creo que te vas a ver muy hermosa con esto. Sí, a ver. Este es tu color. ¿Sabes lo bien que quedará en tu piel? Mira qué lindo. Compraremos esto también. Disculpe. Sí, señora. Llevaremos esto. Seguro. ¿Dónde están las chaquetas? Por allí. Enseguida regreso. ¿Qué haces aquí? Nos verá. Vete. ¿Dónde estabas? Esperé toda la noche. Estaban despiertos buscándome, ¿de acuerdo? Ah. ¿Tienes el collar? ¿Hande? Hande, cariño, ven.
Mira. Se verá tan lindo en ti. Me encanta este color. Compraremos esto, ¿de acuerdo? Vete. ¿Te agrada este tipo de mangas? No importa. Compremos esto, ¿sí? Bueno, luego de todo ese dolor que sufrió, mi madre quiere compartir su felicidad con todos. Por esa razón pidió una nota a tus amigos reporteros, pero... ¿Pero? Pero supongo que no pudo tener en cuenta el estado mental de Hande. Como sabes, ella pasó por cosas muy malas y creo que toda esa tensión le hará mucho daño, ¿sabes? Entonces no quieres que publiquemos la noticia. Así es, al menos por un tiempo. Al menos hasta que mi hermana se recupere. Muy bien, señor Serkan. Ah, valió la pena el esfuerzo. Quiero decir, compramos cosas bonitas. Me alegro mucho de haberte comprado un teléfono móvil. Ahora puedo encontrarte donde quiera que estés. Lo vas a llevar contigo todo el tiempo, ¿de acuerdo? Ponlo en tu bolsillo. Donde lo puedas encontrar. ¿Está bien? Bueno, me hacía falta pasar tiempo contigo como madre e hija. Ya sabes, dicen que una hija es la compañera de la madre. Su mano derecha. Su confidente, su amiga. Alguien en quien puede confiar siempre. Gracias a Dios. Mi compañera ha vuelto. ¿Tienes hambre? No. Entonces tomemos un café juntas, como madre e hija. ¿De acuerdo, amor? ¿Puedo ir al baño? Claro, cariño. Mientras tanto, pediré los cafés. Disculpe, por favor. Señorita, aquí se hará la limpieza. ¿Podría salir? ¿Qué es esto? Nunca he visto nada parecido. Bueno, es la limpieza. ¿Cómo es esto posible? Fuera. La verdad, es algo desagradable. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios haces? ¿Qué he hecho? ¿Qué está pasando, Sera? ¿Quién es Hande? Sera, ¿por qué estás tan asustada? ¿Quieres saber? Sí, quiero. Esto es lo que te interesa, ¿no? ¿Ah? Aquí. Aquí está tu collar. ¿No lo quieres? ¿Por qué finges que te preocupas por mí? ¿No quieres saber nada de mí? ¿Por qué haces estas cosas? Sera. Suéltame. ¿A dónde vas? Ya te regresé tu collar. ¿Qué más quieres? Sera, ¿a dónde vas? Quítate de encima. Shh, tienes Sera. Lo que deseas, ¿no? Sera. Sera. Para. Sera, soy yo. Soy Kadir. ¿Qué está pasando? Sí, señor. Cancelaremos esa noticia. ¿Cancelarla? Sí. ¿Por qué? Pedido del señor Serkan. ¿Señor Serkan? ¿Serkan Kurdolu? Sí, Serkan Kurdolu. ¿Qué quiere esa mujer de ti? ¿Por qué te tiene en su casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creen que soy su hija desaparecida. Porque será que nunca salió de Alemania, que nunca pudo salir de su pequeño barrio. Vino ella sola a Estambul. Engañé a esa familia, les dije que era su hija y tomé el lugar de la niña desaparecida. Engañé a su madre que sufría. Engañé a su hermano que buscaba a su hermana. ¿Por qué? ¿En serio quieres saber por qué? ¿Por qué lo hice?
¿Por qué? ¿Por tu codicia por el dinero? ¿Por qué te preocupas por este collar más que por mí? ¿Cuánto vale este collar? Dime. Estuve a punto de morir y perdí a nuestro bebé. ¿O es que acaso no lo entiendes? Hola, señora Zule. ¿Elif? Me alegro de verla. ¿Cómo está? Bien, estoy muy bien. Me da tanta vergüenza mirar a esa madre a los ojos. Tal vez nunca encuentre a su hija, ¿sabes? Y es por mi culpa, porque tomé su identidad. Tal vez esté sufriendo en alguna parte. Esa mujer no podrá abrazar a su hija otra vez y su hermano no podrá llamar a su hermana hermana. ¿Acaso no lo entiendes? ¿Y quieres saber por qué pasó todo esto? ¿Por qué diablos pasó, Kadir? Te diré por qué. Porque me dejaste sola para robar este collar. Tuve que hacerlo. Tuvimos que. Ambos. ¿Tuvimos? No pasaré por esto. No tengo que hacerlo. No, no tengo que pasar por nada de esto. Se acabó. No quiero. Soy una idiota, soy una estúpida. Creí en ti, creí que cambiarías, pero no. Nada ha cambiado. Todavía quieres lo mismo. Sé que nada cambiará, Kadir. Ya no me interesa. Sera. Sabes que no cambiará. Sera. Se acabó. Sera. Sera, mira. Vine aquí por ti. Lo creas o no, pero esa es la verdad. Vine aquí por ti. Pero también necesito llevarle el collar a esos hombres. Sí, seguro. Sera. Dame un día. Y luego volveré. Y te sacaré de aquí. Nos iremos de aquí. Sera. Sera, ¿crees que te dejaría aquí sola y miserable? ¿Yo haría algo así? ¿Acaso crees que yo podría? Solo dame un día, un solo día, ¿de acuerdo? Entonces volveré y te llevaré conmigo. Mírame, Sera. Sera. La mujer te compró un teléfono móvil. ¿Lo tienes contigo? La mujer te compró un teléfono. ¿Lo tienes? Mira. Estoy marcando mi número de teléfono aquí. Te llamaré mañana. Entregaré ese collar y regresaré por ti. ¿De acuerdo? ¿Cómo está Hande? Está mejor, parecía tan callada ese día. Sí, ella está mejor. Creemos que estará mucho mejor. Gracias por preguntar. ¿Ella está por aquí? Sí, ella estará aquí pronto. Acabamos de regresar de compras. Como ya sabes, casi todas sus pertenencias tienen 7 años. Este teléfono también es para Hande. Sí. Me alegro de verla, señora Zule. Hande llegará pronto. ¿No esperarás para saludar? No, es decir, debo irme ya que estoy retrasada. Nos vemos pronto. Hasta pronto. ¿Dónde has estado, cariño? Estaba preocupada. Había una fila. Tu café se ha enfriado. Déjame conseguirte otro. Disculpe. ¿Qué sucede? Oh. ¿Te encuentras bien?
¿Te encuentras bien? No, estoy bien, estoy bien. Bueno, quiero decir, apareces de repente, yo... No, es mi culpa. Dios, Dios, Dios. Oh. Lo siento mucho, digo... Oh. Quiero decir, ¿estás segura de que te encuentras bien? Creo haberme lastimado la pierna. Estoy bien. Uf, pero... ¿Puedo pedirte un favor? Seguro. Bueno, podrías llevarme allí. Será mejor que no camine así. Siento dolor. Claro, como gustes. Déjame ayudarte. Gracias. Dios. Dios. Déjame abrir la puerta. Te lo agradezco. De nada, no hay por qué. ¿Qué más deberíamos hacer? Dime. Lo siento, cariño. ¿Diga? Sí, soy yo. ¿De seguridad? Señor Sarkhan, discúlpeme. Un momento, debe firmar aquí. ¿Sí, madre? Cariño. Me llamaron de la oficina del jefe de seguridad. ¿Eh? ¿Por qué? Quieren encontrarnos allí. Se trata de Hande. Muy bien, allí estaré. Espero en verdad que hoy no tuvieras nada importante que hacer. Te impedí seguir tu camino. Saliste del aparcamiento tan apresurado que creí que ibas a algún lugar. ¿A dónde te diriges? Vamos, bájate. Obviamente tu rodilla está bien. Baja. No. Dios santo, mira, tal como dijiste hace unos minutos, tengo algo importante que hacer. Bájate, ahora. Sera. Sera Shimshek. ¿Conoces a esta muchacha? ¿Quién diablos eres tú? La conoces, ¿no? ¿Qué relación tienes? Ya, lárgate de aquí. No me hagas enfadar. Detente un momento. No tienes que alejarte de mí. No soy policía. No estoy haciendo la pregunta para meterte en problemas. Estoy para ayudarte. ¿No escuchas lo que estoy diciendo? ¿Eh? Bájate del auto, por el amor de Dios. ¡Ya! ¡Adelante, baja! Escucha, no sé quién eres, pero si vuelves a aparecer, te patearé el trasero, ¿comprendes? Ahora lárgate. Solo escúchame. Soy periodista. Ya, vete, mujer. Puedes ganar mucho dinero si me cuentas qué está pasando. Ya, vete. Toma esto en caso de que quieras hablar. Cierra la puerta, mujer. ¡Llámame! Nos vamos. No hay cosas que hacer. Nos ocuparemos de ello y volveremos. Volveremos lo antes posible. En cuanto a ti, mira, no vayas a atreverte a salir por nada del mundo.
¿Puedo usar tu teléfono? Por supuesto, hermana. Aquí está. Gracias. ¿Hola? Señor Elif, soy Charming. Soy la madre de Cera. ¿Vino anoche? Sí. Necesito verla y hablar con usted de inmediato. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Debemos reunirnos y hablar antes de que regrese mi esposa y mi hijo. Esta es una cuestión de vida o muerte. Él está aquí. ¿Y por qué llamaron? No lo sé, pero no quería entrar antes de que vinieras. El señor jefe nos lo dirá. Señora Charmin. Cariño, gracias por venir de inmediato. Sí, la escucho. ¿Qué es este asunto de vida o muerte? Mira, niña. En primer lugar, felicitaciones. No todos son tan afortunados como ustedes. Gracias. De hecho, los invité aquí por cuestiones de formalidad. Recibimos una solicitud del ministerio. Allí solicitan una prueba de ADN para verificar la identidad de su hija. ¿Una prueba de ADN? Si les ayudas a encontrar a mi Cera, la matarán. No puedo sino rogarte. Puedes hacerlo. Puedes proteger a mi Cera. Por favor, protégela. De mi marido y mi hijo, te lo ruego. No permitas que mi marido y que mi hijo encuentren a mi hija. Señor oficial, ya identifiqué a mi hija. El papeleo ha sido completado. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esta prueba de ADN? Es la ley, señora. La identificación que se le dio es temporal. Este es el paso final. De acuerdo, comprendemos. Pero, hijo, ya dije lo que dije. ¿Cuál es el propósito de hacerlo? Tal vez esté en lo cierto, pero es diferente ante los ojos de la ley. Lo que dijo debe ser demostrado. Es un procedimiento simple de todas formas. Debe ir al médico forense para la toma de muestras de sangre. Eso es todo. Uno de mis oficiales le dará más instrucciones. ¿Conoces la familia Curdolu? ¿Quiénes son? Entonces dices, mi hija no haría nada malo. No entiendo. No lo sé, cosas como fraude, por ejemplo. ¿Qué sabe mi hija sobre el fraude? La pobre no sabe nada acerca del mundo.
¿Podría darme una hora mañana? ¿Podría venir por una hora? ¿Por qué? Por su hija. Solo por una hora. Mañana, viernes. ¿Qué dice? ¿De acuerdo? Hola, soy Zule Curdolo. Bienvenida. Bienvenida, señora Hande. Solo vamos a tomarle muestras de sangre. ¿Usted es la madre? Sí, soy yo. También le tomaremos una muestra para compararla. Pero tengo miedo a las agujas. No hay nada que temer. Es un procedimiento rápido. Por favor, pase por aquí. Tendré listo en 2 días. Yo te lo haré saber. Salud, compañero. Sabes, cuando hallemos a la muchacha, podremos castigarla en secreto. Eso es algo malo. Todos la verán pagar. Pero... Padre, no te preocupes por eso. Yo me haré cargo. Iré a la cárcel y pagaré. Ya no hay vuelta atrás.
Hola, hermano. Aquí está el collar. Está completamente a tu disposición. Bueno, tenía una pequeña cuenta por cobrar. Dijiste que te encargarías. ¿Dinero? Sí, dinero. ¿Qué dinero? El hermano Yusuf y yo hablamos de ello. Dijo que se ocuparía de mis asuntos en cuanto trajera el collar. Ah, ¿sí? Lo olvidaba. Hay algo que el hermano Yusuf quiere que te entregue. ¡Bastardo! ¿Creíste que podrías robar el activo de mi hermano y salirte con la tuya? ¡Llévatelo! Hermano, por el amor de Dios, ¿a dónde me llevan? ¡Hermano! ¡Hermano! Bienvenida. Gracias. ¿Puedo descansar un poco? Iré a mi habitación, ¿bien? Claro, cariño, está bien. Te agotaron sin ninguna razón. ¿Ocurrió algo, madre? Tonterías burocráticas. Nos darán los resultados de las pruebas más tarde. No sé qué esperan encontrar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy acabada. Debo hacer algo. ¿Y ahora qué? No vamos a hacer absolutamente nada. Eres tú quien tiene la última palabra en todo. Tú también te encargarás. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué no quieres entender? ¿En qué pensabas, madre? ¿Qué fue lo que creíste? Solo deseo recuperar a nuestra familia. ¿Es eso un crimen? Tú, tu hermana y yo íbamos a ser una familia. Otra vez quería recuperar a mi hija y sé que la encontré. Mi destino era encontrarla en Alemania. Y voy a perderla de nuevo, la estoy perdiendo. ¿Sabes lo que haremos? Diremos que creímos que era Hande. Cometimos un error. Diremos que queríamos creer que se trataba de ella por la agonía que sufrimos durante años. Estás, Kadir. Atiende el teléfono, por favor. Atiende. Contesta, Kadir. Contesta, por favor. Necesito hablar contigo, por favor. Thank you.
Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Hande? ¿Cómo has estado? ¿Descansaste? Estoy bien. Muy bien. Mira, esa prueba también agotó a mi madre. Yo no comprendo. ¿Cómo podría una madre no reconocer a la niña que dio a luz? ¿Y qué sentido tiene agobiar así a la gente? Kenjo, bienvenido. Gracias. Bueno, llegué temprano. Hande me invitó. ¿Es por eso que me pediste el número telefónico de Kenjo anoche? Olvidé avisarte, lo lamento. ¿Qué ocurre? Ella quería terminar nuestro paseo del otro día. Y le dije que con gusto la acompañaría. Un gesto muy lindo. Me alegra que llamaras. Quiero decir, creí que te estaba molestando. No, no me molestas. ¿Sultán Ahmed? ¿Vamos a Sultán Ahmed? ¿De dónde salió eso? Pues sí, claro, como tú desees. Dime, ¿se vendió el collar? De acuerdo. ¿Y a dónde quieres ir? No sé. ¿Podemos comprar unos? Claro. Hola, ¿podría darnos 2 bagels? ¿Hande?
madre. Mi querida, mi querida, mi querida. Me has hecho mucha falta. Mi amor, mi amor. Allí están. Madre, madre, ellos vienen hacia acá, madre, por favor. Ok, corre, Sera. ¿A dónde iría sin ti, madre? No. Corre, Sera, me salvaré, corre. Sera. ¡Sera! ¿Qué pasó? Creí que te habías perdido. Vamos, por favor. Bueno, ¿dónde has estado? ¿Te has quedado sin aliento? Salgamos de aquí. ¡Hande, qué ocurre! Hande, ¿no me dirás qué ocurre? ¿Dónde estabas? ¿Por qué huías? ¿Alguien te hizo o dijo algo malo? Hande, ¿no vas a decir nada? ¿Qué ocurre, Hande? ¿Qué ocurre? No soy Hande. ¡Detente, Hande! ¿Qué haces? ¡Hande! ¿Qué estás haciendo? ¡Hande! Oficial, quiero confesar que hice algo muy malo. ¿Qué quiere confesar? He mentido. Ocupé el lugar de otra persona. Le robé la vida a otra persona. Ne doğdum gün belli,
çözülmez bir kördü. Yalandan bile olsa ufacık bir mutluluk peşinden sürüklenip kim olduğunu.